¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que el día de hoy estamos aquí presenciando esta nueva clase, diversificando ahora los temas que en Mujer les otorgamos como estas herramientas, bien de empoderamiento, pero también de cultura en general, de saber ejemplificar nuestros derechos. Y hoy será la parte de cultura. Quiero comentarles que el día de hoy será una clase de distintos instrumentos que a lo largo del mes estaremos dando clases los lunes. Esto bien, se irán en proceso de más difíciles o distintos más avanzadas las clases a lo largo de lo que pase en el mes. Y es importante que ustedes, si bien no tienen un instrumento de momento, sepan que estas clases estarán fijas en la página de Mujer. Bien, y quiero comentarles y pedirles un grandísimo favor para que más personas puedan tener esta clase. Quiero pedirles un favor. En la parte superior de la transmisión, encontrarán un botón que dice compartir. Por favor, den clic y compártanlo con todos sus contactos. Esto hará que más gente, más mujeres, más niñas puedan tener este beneficio y estas clases que el día de hoy en Mujer y gracias a la directora nacional de Mujer, la maestra Karen Quiroga, estamos haciéndoles llegar. Por favor, nuevamente quiero pedirles de favor que compartan esta transmisión. Es importante para que más personas puedan tener este beneficio y estas clases que estaremos realizando el día de hoy. Bien, sin esperar tanto tiempo debido al respeto de las personas que estuvieron puntuales. Quiero comentarles un poco y platicarles un poco de una orquesta infantil de Oriente, así se llama. Esta orquesta fue fundada el 28 de febrero del 2011. La integraron en sus inicios niños de entre 5 hasta 17 años en una de las colonias con más problemas de delincuencia. Ejército de Oriente, así se llama la colonia. Esta está ubicada en la alcaldía de Iztapalapa. Estos niños empezaron a recibir clases de música, de coro, violín, de guitarra, de flauta. Esto sin tener ningún conocimiento alguno de música, ellos empezaron a formarse bien en la Orquesta Infantil de Oriente. Esta orquesta, como les comentaba al inicio, fue impulsada por nuestra directora nacional de mujer, la maestra Karen Quiroga. Y es importante que ustedes sepan esto porque no nada más el integrar herramientas para mujeres, para un bienestar físico, emocional, espiritual, solamente se les brinda a las cabezas de familia, también es a los niños, también es un tratamiento integral
que la maestra Karen Quiroga buscó la forma y la encontró con esta orquesta infantil. Esta orquesta, como les comentaba, lleva ya 9 años integrada y ha tenido bastantes conciertos y ha realizado diferentes conciertos, por mencionar algunos, en la Asamblea Legislativa. Ha tenido una gira bastante larga en escuelas primarias de Iztapalapa, en el Auditorio Quetzalcóatl, en el Auditorio Fausto Vega, entre muchos otros más. Como les comentaba, a lo largo de estos 9 años que integraron esta orquesta, se han hecho integrado a lo largo de estos años distintos elementos que al principio no se tenían, como es los teclados, el acordeón, el bajo, las percusiones. Y hoy en día a los padres de familia de estas personas, de estos pequeños que han estado y integrado esta orquesta, así como los mismos alumnos, encuentran paz, tranquilidad, una fuga a muchas otras cosas que el día a día y el ajetreo del día de hoy no podemos encontrar o no encontramos la forma correcta de fugar. Bien, hoy quiero también comentarles que el director, el profesor Vadim Tavira, se encuentra con nosotros. Él es la batuta quien lleva a estas personitas de la mano que ustedes se darán cuenta. Simplemente hay que otorgarle las herramientas y ellas mismas se encargan de ejecutar de la manera más precisa cada uno de sus instrumentos. Bien, quiero presentar en estos momentos al profesor Vadim Tavira para que nos dé un breve mensaje de bienvenida y así posteriormente hacer y darle el audio a la directora nacional de mujer, la maestra Karen Quiroga. Profesor Badir, nos brinda una bienvenida, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las mujeres, a todas las niñas que nos están viendo. Pues muy contento y entusiasmado aquí al frente de este proyecto, acompañado de estas alumnas que van a ser las que van a ser las nuevas maestras de esta Academia de Música Mujer. Y pues nada, muy contento de que pues ya después de 9 años con el proyecto que he llevado. Como director de la Orquesta Infantil de Oriente, ahorita ya con la felicidad de poder esas alumnas destacadas, esas alumnas que aprendieron de esta orquesta, pues ya empiecen a volar solas en este nuevo proyecto. Y pues muchas gracias por la oportunidad, estamos muy contentos, como bien lo mencionaron, voy a estar ahí al pendiente de esta nueva academia y todo, pero muy contento también de ver a mis alumnas, exalumnas también, que ya se unen poco a poco a este rollo de la cultura, de ya aportar algo de lo que aprendieron, ¿no? De esta orquesta. Y pues muchas gracias. Bien, profesor, le agradecemos sus palabras y quiero comentarles que el profesor estará al pendiente a lo largo de de todas estas clases que estaremos dando los lunes para hacer llegar cualquier duda, contestar sus respuestas, sus preguntas que puedan otorgarnos bien en la transmisión de Facebook o en la línea de mujer. En estos momentos, sin más preámbulo, le doy la palabra a la directora nacional de mujer. Ella es la maestra Karen Quiroga. Maestra Karen Quiroga, la escuchamos. ¿Nos podría brindar un mensaje? Gracias, Alejandro. Buen día a todas y todos. Hoy, bueno, pues me da muchísimo gusto el poder generar una nueva manera de poder llegar a todas y a todos ustedes. Hoy estamos iniciando con esta capacitación, con estos cursos que son importantes para el desarrollo personal. El poder aprender a cantar, el poder aprender a tocar la guitarra, el violín, el ukulele, el piano, bueno, pues hacen de nuestra vida más agradable, estancias más agradables y más completas. Y yo quisiera compartir que, ¿por qué estamos haciendo esto?
Bueno, pues generamos este curso porque sabíamos que los niños y niñas y que muchas otras personas en este momento no están acudiendo de vacaciones a ningún lugar, que no están pudiendo salir, que recientemente vimos que pues no están permitiendo, porque no es adecuado, la entrada a todos los balnearios, que no se puede acudir al cine, salir a los parques. Y entonces esta es una nueva manera de poder aprender algunas cosas, divertirnos y poder generar un mejor estar durante este periodo que está cambiando nuestras vidas y está cambiando el mundo entero. Por eso es que nos dimos a la tarea y yo quiero compartirles que esta experiencia de poder hacer una orquesta y en su momento financiarla y en su momento poder hacer una intervención con niños y niñas. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy importante hoy verlos ya y verlas como maestras, con ellas empezamos desde chiquititas y hoy ya son maestras. Bueno, pues eso hace que las cosas que realizamos todos los días, pues valgan la pena. Eso es lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy y que lo que iniciamos hace 8 o 9 años haciendo esta orquesta, bueno, pues hoy rinde sus frutos y hoy estas niñas están poniendo a la disposición de toda la gente de manera gratuita sus conocimientos. Nuestro llamado todos los días como individuos es poder contribuir a la sociedad para mejorarla, para mejorar el mundo en el que vivimos, para mejorar la forma en la que nos entendemos. Y qué mejor que el arte y la cultura para poder hacer esto realidad. Yo quisiera con mucho gusto dar el banderazo de inicio a esta nueva experiencia que esperemos que todas y todos aprovechen, disfruten y hagan posible y que cuando aprendan algo, pues que se lo enseñen a alguien más, que esto que vayan a aprender se lo enseñen a alguien más y puedan decirle, esto es lo que aprendí en mujer, esto es lo que aprendimos de jovencitas así profesionales y que se han dedicado todo este tiempo a realizar esta actividad. Y bueno, pues el dejarle de uno en uno hacer una cadena, dejándole al mundo lo mejor de nosotros y nosotras. Bueno, pues yo no tengo nada más que decir, solamente, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a Mujer. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva experiencia. Esperemos que sea de su agrado y que hoy nos acondicionemos a esta nueva etapa de la vida. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra Karen Quiroga. Bien, he visto algunos comentarios que como tal no tienen o pueden conseguir algún instrumento de los cuales vamos a el día de hoy ejecutar o dar una clase principiante o básica, pero bien, esta clase nos dará la oportunidad de conocer más del instrumento, de saber de qué va estas clases o cada uno de los instrumentos, como les comentaba, y que más adelante ustedes podrán desde poder rentar, pedir prestado o si tienen la posibilidad hacerse de un instrumento que el día de hoy puedan ejecutar. Bien, quiero comentarles antes de iniciar con la primer clase que es de ukulele, quiero darles una pequeña presentación de la maestra. Ella es Inés Ortiz, ella nació en la Ciudad de México en el 2003, proviene de una familia de reconocidos artesanos y maestros que actualmente cursa la carrera en bachillerato tecnológico en contabilidad. Ella es practicante también de taekwondo y básquetbol, ha ganado distintas medallas de primeros lugares en torneos nacionales en las dos disciplinas. También Inés comenzó a incursionar en la música, primero tocando teclado, violín, y al final se especializó en lo que el día de hoy nos estará ejecutando, el ukulele. Quiero comentarles también que si ustedes tienen alguna duda derivada de la clase que a continuación vamos a ver, al final de esta pequeña cápsula en la cual Inés nos hará favor de ejecutar, el profesor Vadim estará al pendiente de sus preguntas.
Vamos e iniciamos con la primera clase de Inés Ortiz. Ella nos ejecutará ukulele. Hola, mi nombre es Inés Ortiz y el día de hoy les voy a enseñar a cómo tocar el ukulele. Pero primero que nada debemos de saber su historia. El ukulele es un instrumento de cuerdas, el cual fue creado en 1880 en Hawái por inmigrantes portugueses. La palabra ukulele proviene del hawaiano, que es ukulele, significa pulga, y esto se debe al tipo de movimientos que hacían las personas a la hora de tocar el ukulele. Ahora bien, les voy a enseñar las partes del ukulele. Primero que nada tenemos este, que se llama clavija. Esto sirve para afinar las cuerdas. Después sigue esto, que es la pala, que sostiene a la clavija. Esto que vemos aquí, esto blanco, se llama secuela. Esto largo, donde vemos las notas, se llama traste. Las cuerdas, obviamente. Esto que vemos aquí, el círculo, es la boca del ukulele. Esto es el cuerpo y este es el puente. Ahora les voy a enseñar las notas que tiene las cuerdas. En la primera cuerda es la. La segunda cuerda se llama mi. Se llama do, y la cuarta de cuerda se llama sol. Les voy a enseñar las principales notas que se utilizan por regular. El primero es do, luego sigue re, mi. Notas que por lo regular se utilizan en las canciones. Ahora yo les voy a enseñar una canción llamada Prometiste de Pepe Aguilar y les voy a enseñar sus acordes. Vamos a utilizar fa, vamos a utilizar do, vamos a utilizar sol, vamos a utilizar la y vamos a utilizar re sostenido. Ahora les voy a dar las notas que van a ir en orden para que ahorita que yo las toque ustedes se vayan guiando. Primero que nada es F, C, F, C, F, C, F, C, F, C, G, F, C, F, C, F, C, G. Y luego la segunda parte es F, G, A, M, F, D, M, G, C, G, A, M, F, G, C y el final es A, M, F, D, M, F, G, F y C. Ahora les voy a enseñar el raseo para el ritmo de la canción. Primero que nada es abajo, arriba, hacemos un pequeño golpe y arriba. Les voy a enseñar el ritmo. La canción y ustedes van mi siguiendo. Bien, en este momento quiero contestar algunas preguntas que nos están haciendo llegar vía la transmisión de Facebook.
Quiero comentarles primero que nada que estas pequeñas clases es una pequeña probada de lo que ustedes podrán aprender a lo largo de todas estos tutoriales, esta clase que les brindamos. Al final, ustedes podrán ejecutar alguna de las piezas o de los ejercicios de canto que nos ejemplifican las maestras. Y al final, como les comentaba, habrá una pequeña sorpresa a quien nos brinde sus videos ejecutando lo aprendido en estas clases. Es importante que ustedes sepan todo esto. Nos estaban comentando que quieren unos horarios específicos. Para ejemplificar y más rápido y ser más dinámico, rápido estas clases, nosotros ejecutamos y hacemos un compilado de todos estos tutoriales. En todos los lunes estarán las clases de ukulele, de canto, de violín, de guitarra, de teclado. Entonces es importante que ustedes estén en toda la transmisión. Bien, sin antes comentarles de qué va y quién es cada una de las instructoras que hoy ejecutan, seguiremos con la siguiente instrucción, que es de canto, va dirigida por Adamari Ortiz Calderón. Quiero comentarles que ella nació en la Ciudad de México en el 2002 y desde los 5 años se adentró en la música, tomando clases de canto para formar la bella voz que hoy nos comparte. También desde los 9 años forma parte, como les comentaba, de esta importantísima orquesta infantil de Oriente, aprendiendo a tocar guitarra, y después, en el 2014, ejecuta piano. Asimismo, ella estuvo integrando coros de iglesia, aprendiendo sobre la dirección coral. Es por eso que el día de hoy nos da esta clase y nos dirige con este pequeño tutorial y que les menciono nuevamente, a lo largo de todas estas transmisiones, ustedes podrán ejecutar bien ejercicios vocales o algún música con los instrumentos que el día de hoy nos hacen llegar estas maestras. Bien, pasamos entonces a continuación con la clase de canto, por favor. Chicas, espero que estén muy bien. Me presento. Soy Adamari Ortiz y en este video les compartiré mis conocimientos en canto, pero desde cero, para que así juntas subamos de nivel. Comencemos. Debemos tener muy en cuenta que siempre haremos uso de la respiración, la relajación, el registro y la resonancia. Comenzaremos por la relajación. Para quitar toda la tensión de nuestro cuello y de la cara, haremos los siguientes ejercicios. Moveremos nuestra cabeza de un lado al otro, girando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Para el rostro, en toda esta área haremos pequeños toquecitos para quitar la tensión y a la hora de vocalizar y de cantar, no se vea todo tenso. Estos ejercicios puedes realizarlo de 3 a 4 veces, todo depende de qué tan tensa te sientas. Pasemos a la respiración. Haremos diversos ejercicios que nos ayudarán a irnos acostumbrando para que a la hora de cantar hagamos notas muy largas. Debemos hacer lo siguiente, elegir una nota que sea muy cómoda para nosotros, para que así no nos lastime la garganta. La nota será do. El ejercicio que haremos será decir el abecedario con la nota que acabo de tocar. Primero yo lo haré. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hice las siguientes pausas porque como vamos comenzando, no quiero que se escuche. A, B, C, D, F, G,
y que se escuche todo desparramado y que la respiración se nos acabe. Por eso ustedes deben tomarse las pausas para así volver a respirar y seguir. Ahora les toca a ustedes, les sale la melodía. Una, dos, tres. Muy bien, recuerda que puedes repetir este ejercicio las veces que sea necesario para que te salga bien y vayas modelando tu respiración para que te salga perfecto. Pasemos al registro. En este ejercicio les mostraré cómo hacer la trompetilla, que es esta. A la hora de hacerla, los labios deben estar muy relajados para que no quede ni tan apretado, porque se va a escuchar un pequeño escape. Que sea así. A la hora de hacer el ejercicio, no debe perder la intensidad, ya que si no, se escuchará muy diferente. El fin de usar la trompetilla es que ella nos ayudará a entonar las notas de una manera correcta, así ayudándonos a vocalizar. El ejercicio que haremos será el siguiente. Primero, les tocaré las notas para que se vayan familiarizando con el sonido. Ya que te familiarizaste un poquito con el sonido, te mostraré cómo debes hacer el ejercicio. Escucha. Bien, acabamos de ver una pequeña cápsula y clase de canto. Antes de pasar a la otra clase, que es de guitarra, y que en los comentarios nos están haciendo llegar que era bastante su deseo saber y conocer de este instrumento tan versátil, quiero que nos ayude el profesor Vadim a profundizar un poco sobre la importancia de este proceso que estaremos llevando. Profesor, ¿nos podría comentar la importancia de llevar un proceso desde lo básico y poco a poco ir paulatinamente avanzando, por favor? Sí, claro. Ahorita, por el momento, empezamos siempre en todas las clases cuando se aprende. Inclusive en el ejercicio, cuando es tu primer día en el gimnasio, no nos vamos de lleno, ¿no? A las pesas y todo esto. Es en la caminadora, por ejemplo, es
lento, vamos caminando y poco a poco vas agarrando condición. Lo mismo pasa aquí en la música y con cualquier instrumento. Se debe de aprender primero lo básico, las partes del instrumento, el nombre de las cuerdas, las notas. Es importante para con esas bases partir y empezar a avanzar. Es un poco tedioso el aprender un instrumento, no es nada fácil, pero poco a poco se van a ir dando cuenta que en cuanto ustedes aprendan a tocar el primer instrumento, si quieren ustedes aprender a tocar más instrumentos, alguno otro, va a ser demasiado fácil porque las bases ya las van a tener. Entonces, sí es de real importancia ahorita en estas clases aprender como lo básico, y poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad y aprender nuevas canciones para en un futuro hacer un ensamble con todas las personas que nos están viendo, con todas las personas que están aprendiendo estas clases, hacer un ensamble y poder tocar en conjunto todas las secciones que son guitarra, violín, ukulele, canto y piano, ¿no? Bien, profesor, muchísimas gracias. Nos comentan si esta clase quedará grabada en la página. Es correcto, sí queda grabada, pero quiero comentarles la importancia de que la puedan ver en vivo. ¿Por qué? En estos momentos, si ustedes se dan cuenta, el profesor podrá hacer intervenciones y sacar de dudas que tengan derivadas de esta misma clase. Es por eso la importancia que el día de hoy se conecten a toda esta transmisión en vivo. Bien, quiero comentarles ahora de Luz Alicia Posada Sánchez. Ella nos estará ejecutando el día de hoy guitarra. Ella nació en Aquixtla, Puebla, en el 2003. Proviene de una familia amante de la música, del arte y de la danza, de abuelos artistas, así como su abuelo músico y su abuela fue bailarina de folclore. Ella comenzó su formación musical a los 12 años cuando ingresó al coro Semillas del Reino, donde empezó a tocar el pandero para después aprender lo básico de la música, tocando guitarra, piano, y al final decidió enfocarse en la guitarra. Aquí vemos la importancia de lo básico, de empezar desde abajo. Como les comentaba, Luz Posadas empezó a tocar el pandero, al final un instrumento quitando la importancia y la dificultad de este instrumento, pero se empieza desde abajo, ¿no? Entonces, el día de hoy, la clase de guitarra será gracias a la maestra Luz Posadas. Sin más que comentar, seguimos con la clase, por favor. Espero estén teniendo un buen día. Me presento, yo me llamo Luz y conmigo van a aprender a tocar la guitarra. Lo primero que les voy a enseñar es las partes de una guitarra. Nuestra guitarra cuenta con un clavijero y clavijas. Son estas pequeñas cositas. Estas nos ayudan a nosotros cuando la queremos afinar. También nuestra guitarra cuenta con una cejuela y un puente. Estos determinan la altura de las cuerdas. También cuenta con una caja de resonancia o cuerpo, como la quieran llamar. Y este tiene que tener una curvatura y esto nos va a... Bueno, nosotros lo colocamos en nuestras piernas para tener una buena postura y que sea cómodo tocarla. También está la boca por donde entra el sonido, el mástil que sostiene todo esto, que son los trastes, y esto se cuenta como traste 1, traste 2, traste 3, se dividen por esta pequeña cejita que tiene aquí. Nuestra guitarra cuenta con 6 cuerdas, que va desde la más gruesa hasta la más delgadita. Bueno, la primera se llama Mi, la representa también la letra E. La segunda es la cuerda Si, y la representa la letra B de burro. La tercera es la Sol, la representa la letra G.
La cuarta es la re. La representa la letra D. La quinta es la. La representa la letra A. Y la sexta es mi. La representa igual la letra E. Estas dos son mis. Mi, la, re, sol, si, mi. Esta es no tocando con la mano ni nada. Ese es su sonido natural. Les voy a enseñar unos cuantos acordes que los van a tener que ir repasando para que se vayan acostumbrando a tocar con la mano izquierda. Vamos a comenzar por darle nombre a nuestros dedos. Este va a ser el dedo 1, este va a ser el dedo 2, 3 y 4. Bueno, para tocar el acorde de la, vamos a ocupar, todos van a ser en el traste 2. Vamos a ocupar dedo 1, cuarta cuerda, 2, en la tercera cuerda y 3 en la segunda cuerda. Ahora vamos a pasar al de re. Primer dedo, segundo traste, tercera cuerda, segundo dedo, primera cuerda del segundo traste y tercer dedo, segunda cuerda del tercer traste. Re. Y mi. Primer dedo, tercera cuerda del primer traste, segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste, tercer dedo, cuarta cuerda, segundo traste. Mi. Ahora voy a enseñarles un ritmo. Pueden ocupar estas cositas que se llaman cejitas o como las quieren llamar, o pueden hacerlo con la mano, no hay problema. Voy a ponerles dos ritmos muy fáciles. El primero, abajo, arriba, arriba, abajo. Vamos a combinarlo con un acorde. ¿Ok? O algo más movido. Nada más es dar bajeo en la quinta o sexta cuerda, donde se les haga más cómodo. Dos rasgueos hacia abajo. Vayan practicando estos ejercicios. Quedaría así. Bueno, vayan practicando estos ejercicios, que es empezar con la, seguir con re, mi y luego regresar a la. Y así hasta que ya les logre salir. Con todo y rasgueo. Bueno, esa sería la primera clase. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bien, nuevamente vimos ejecutar a una de las maestras que a lo largo de toda esta estas clases que estaremos dando, va a ser quien lleve la batuta, en este caso, de guitarra. Bien, pasamos en estos momentos a uno de los instrumentos que también nos estuvieron pidiendo bastante y nos están pidiendo en estos momentos en la transmisión de Facebook, es el violín. Quiero comentarles algo acerca de la profesora. Ella es Frida Paola Arévalo Huerta. Ella inició en la música a muy temprana edad, a los 12 años, en un coro de iglesia, donde aprendió a cantar, donde aprendió a tocar mandolina, tricordio y algunas percusiones. Más adelante entra la Orquesta Infantil de Oriente, como les comentaba, con la intención de aprender a tocar violín, logrando así que a partir del segundo concierto fuera ella solista. Actualmente ella se encuentra estudiando la carrera de Administración de Empresas en la UNAM y ahora será quien nos brinde sus conocimientos en violín. Quiero comentarle y que nos pueda ahondar un poco más el profesor Vadim en la experiencia que le ha generado estas personitas. ¿Cómo ha ido evolucionando desde su forma de desenvolverse?
¿Cuál ha sido todo lo bueno que le ha brindado aprender un instrumento a cada una de, el día de hoy, ya unas profesoras en cada uno de los instrumentos? ¿Nos podría apoyar, profesor? Sí, claro. Pues muchos de los alumnos, niñas y niños que han pasado por estas clases, han agradecido el proyecto, el que se haya formado una orquesta en aquellas colonias de la alcaldía de Iztapalapa, principalmente la colonia Ejército Oriente, porque muchos jóvenes al pasar de la secundaria a la preparatoria, por ejemplo, pues desertan, ¿no? Dejan los estudios. Sin embargo, con este proyecto, con la música siempre yo creo que es de las artes más bonitas y más completas, porque en un momento te ponen en un estado de psicológico como de paz. Cuando tú estás angustiado, cuando te sientes presionado, el tocar un instrumento siempre te va a ayudar para sanarte, para tranquilizarte, para tenerte en paz. En este caso, viéndolo socialmente, a las niñas y a los alumnos que han pasado por estas clases, pues les cambia la mentalidad de tratar de ser mejores personas, de superarse. Y dentro de este círculo ya han pasado varias generaciones en esta orquesta infantil. Un ejemplo de las alumnas que estuvieron en esta orquesta es Frida, la maestra de violín, que ahorita, por ejemplo, ahí en lo que mencionaban, pues ya está cursando ahorita su carrera universitaria, ¿no? Entonces, así como ella, han habido varios exalumnos que también pues ya son abogados, ya son odontólogos. Entonces, ellos regresan a las clases a saludar, me escriben, y me agradece, ¿no? Por la labor que se hizo, porque ellos mismos cuentan que sí, a pesar de vivir en una de las colonias con más conflictos de violencia y de todo este rollo, pues sí, el estar y el aprender a tocar un instrumento, pues les cambió la vida, ¿no? En cierta parte. Entonces, pues es algo que a mí me llena de alegría, que me da muchos motivos para continuar dando clases, haciendo esta labor, porque te das cuenta que realmente los alumnos se superan. Y pues ahorita obviamente contentísimo de que ya ahora en el ámbito musical y en el ámbito de las artes, de la cultura, pues ya estas alumnas empiecen poco a poco, ¿no? A marcar su camino y a enseñar algo de lo mucho o poco que aprendieron dentro de esta orquesta. Bien, muchísimas gracias, profesor. La educación así académica y la música van de la mano. Bien, ejecutamos en estos momentos y vemos la clase de violín para después contestar sus preguntas si así lo desean. Seguimos entonces con la clase. Hola, yo soy Frida Huerta y hoy les voy a dar su primera clase que va a ser de violín para principiantes. Y bueno, lo que vamos a ver en esta clase son las partes o cómo se compone un violín, para qué funcionan cada una de sus partes. Vamos a comenzar con lo que se llama clavija. Las clavijas o clavija son estas cositas negras. Se llaman clavijas. Estas nos funcionan para tensar o aflojar la cuerda del violín. De una manera que, por ejemplo, si se llega a romper una cuerda, de aquí se tiene que tensar la cuerda, porque si la mueve mucho, si la puede aflojar o apretar muchísimo la cuerda. Cada clavija tiene una cuerda en específico. Por ejemplo, esta clavija que se encuentra aquí es la clavija de mi, esta es la de la, esta es la de re y esta es la de sol. Entonces es muy importante que tengan presente que cada clavija corresponde a una cuerda, porque pues obviamente con eso van a poder tensar o aflojar la cuerda. Después tenemos lo que es el caracol. El caracol básicamente es lo que se encuentra aquí. El caracol es meramente decorativo. Después pasamos a lo que es el diapasón. El diapasón es donde tú vas a colocar tus deditos, donde vas a colocarlo en cada cuerda. Y bueno, en el diapasón también pasan las cuerdas, la cuerda de mi, la de la, re y sol.
Aquí ustedes van a colocar sus dedos, van a checar que meramente si pase la cuerda por este diapasón. Después pasamos con lo que es el puente. El puente es muy importante porque por aquí pasa la cuerda, pero si se dan cuenta, la cuerda cuando llega al puente como que toma otra forma. Por ejemplo, toma como la forma de una V invertida. Y bueno, el puente tiene como unas pequeñas aberturas donde la cuerda se va a colocar. Tiene la apertura para que la cuerda no se mueva. Es muy importante que el puente no se mueva porque si no tu violín ya no va a sonar y vas a tener que pues mandarlo a que le coloquen el puente de nuevo o pues que se cambie. Entonces no toquen tanto este puente, pero sí tengan presente que es muy importante y que sí tiene una utilidad, ¿ok? Después tenemos lo que son las ruedas de afinación. Son estos pequeños circulitos que se encuentran en la parte de abajo pasando el puente. Y estas son solamente para hacer pequeñas afinaciones, ajustar pequeños detalles, muy, muy pequeños, porque va a aflojar o tensar la cuerda de una manera muy, pues sí, muy, muy pequeña. O sea, no se va a notar tanto, pero obviamente si es necesario. Estas las usamos para cuando queremos afinar el violín y no está tan desafinado, simplemente se usó muchísimo y pudo que la cuerda se haya aflojado, entonces nada más es como para tensarlo un poquito. Entonces esa es la que vamos a usar más para afinar el violín. Después tenemos lo que son las S's. Las S's nos sirven o funcionan como una caja de resonancia. Bueno, por ahí va a entrar el sonido y va a salir y va a crear una especie de eco. O sea, si ustedes se acercan, van a escuchar así como hola, como el eco, ¿saben? También se conocen como Fs. O sea, las pueden conocer o ubicar o identificar como Ss o Fs. Fs. O Ss, ¿ok? Después tenemos lo que son las cuerdas. Las cuerdas, como ya se los había dicho cuando les expliqué lo que es la clavija, las cuerdas se afinan con mi, se afinan como mi, la, re, sol. La de mi es la más delgadita y así sucesivamente van a ir subiendo hasta llegar a la de sol, que es la más gruesa, ¿ok? Entonces en ese orden, de abajo para arriba, mi, la, re, sol. Después tenemos la barbillera o el apoyo de mentón, que es donde ustedes van a colocar su violín para poderse apoyar y poderlo tocar. Y bueno, te sirve para justo apoyar tu barbilla y poder tener una manera más cómoda de tocar el violín. Cuerdas. Apoyo de mentón. Y ahora vamos a ver lo que es el botón. Este también es importante. El botón nos va a funcionar y nos va a servir para sostener lo que es la mentonera. Bueno, en el arco tenemos, o se compone el arco. Dato importante. Cuando ustedes ya hayan terminado de tocar el violín, lo que van a hacer es aflojar el arco. Cuando toquen el violín, lo van a apretar. Y lo van a apretar de tal forma de que el arco no se vea rígido, que siga conservando la curva que tiene y no se vea rígido el arco. Ustedes con sus manos bien limpias, por favor, pueden checar que no está tan tenso. Cuando está tenso ni siquiera es flexible, así que por favor que siga conservando esta forma curva el arco y no lo tensen tantísimo, pero cuando lo dejen de desocupar, sí aflójenlo para que no se dañe tanto. La función del arco es hacer sonar las cuerdas. El arco tiene que estar previamente ya con brea. La brea es como una resina que ustedes van a pasar por las cuerdas del arco, el cabello de caballo del arco, el pelo de caballo del arco, y lo van a pasar así, ¿ok? Ya que lo hayan pasado así, ustedes ya van a poder tocar el violín. Es muy importante que tenga esta resina y que incluso, o sea, si ustedes quieren saber si su arco tiene brea,
le pueden hacer así y como que suelta un polvito. Porque sin esta resina o sin la brea no suenan las cuerdas del violín. Entonces el arco es funcional o su función es que suenen las cuerdas del violín. El tornillo es la parte que está aquí abajo del arco, ¿ok? El tornillo nos va a funcionar para tensar o aflojar el pelo de caballo o las cerdas del arco. El entorchado. El entorchado es como este embobinado o esta espiral de alambrito que se encuentra en el arco. Ahora vamos a pasar con lo que es la punta. Lo voy a ir anotando de una vez para ahorrar tiempo. Punta y cerdas o pelo de caballo. Cerdas, pelo. En la punta vamos a tener lo que es esta parte. ¿Ok? Esta es como la dirección o la punta marca la dirección en lo que estamos tocando el violín, ¿no? En cómo estamos tocando el violín. Si vamos para arriba, la punta va para arriba. Si vamos chueco, la punta va chueca. Entonces hay que tener en consideración eso. También tenemos lo que son las cerdas o pelo de caballo, que sí, está hecho con pelo de caballo, que es lo que va a hacer que el violín o la cuerda del violín suene. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero y les haya funcionado muchísimo conocer las partes del violín y que se pongan a estudiar cada una de sus partes. Si tienen alguna duda, sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias. Bien, nuevamente una clase más que nos hacen llegar una excelente profesora el día de hoy. Como vieron, la importancia de conocer cada uno de los instrumentos que el día de hoy estaremos ejecutando. Nuevamente repito, a lo largo de todo este curso, clases que estaremos dando todos los días lunes a partir de las 3 de la tarde, podrán ir poco a poco ejecutando mayor dificultad, mayor acordes de acuerdo al instrumento o la práctica de canto, como así lo deseen cada uno de ustedes. Bien, quiero en estos momentos agradecerles a todas y a todos los que nos han estado comentando en la transmisión en Facebook. Muchos, muchos comentarios son de agradecimiento. Sus comentarios son puntuales, de verdad, a nombre de todos y cada uno de los que trabajamos en Mujer y, claro, de la directora nacional, la maestra Karen Quiroga. Les agradecemos y esperamos que puedan compartir esta transmisión y que ya tengan un recordatorio para la próxima semana y sepan a qué van a instruirse, en qué van a instruirse, en qué instrumento será el que llevarán y ejecutarán para que al término de todas estas clases nos hagan llegar sus videos y habrá sorpresas sobre este tema. Bien, por último, quiero comentarles que la clase de piano será nuevamente ejecutada por Adamari Ortiz. Recuerdan que en la clase de canto estuvimos ejecutando o ella estuvo ejecutando con el teclado o bien el piano. Ella es también especialista en piano y quiero dejarle en estos momentos la palabra para que nos ayude con la clase. Ejercicios para que se vayan familiarizando con este bellísimo instrumento. Así que comencemos. Primero será la localización. Lo primero que debemos de localizar son las notas negritas que se ubican en esta parte. Comenzaremos con las que están en un conjunto de dos. Las ubicaremos aquí. En estas dos, la primera tecla negrita nos ayudará a ubicar que debajo de ella se encuentra
el Do. Este será nuestro Do central, ya que está ubicado justamente en medio de nuestro teclado o piano. Justamente después del Do están ubicadas las demás notas. ¿Y cuáles son? Pues Do, Re, Fa, Sol, La, Si. Y se vuelven a repetir otra vez desde Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ahora pasaremos al conjunto de las tres teclitas que sí, que son estas. Nos ubicaremos en donde tenemos nuestro Do central. En este conjunto de tres teclitas, en la primera, justo debajo de ella, así como en el Do, está ubicado el Fa. Ya que ubicamos estas dos notas, que son el Do y el Fa, lo pasaremos a hacer en el resto del teclado o del piano. Do, Fa. Ahora vamos a decir las notas para que las conozcan cada vez más. Así que diga: Do, Re, Mi, Sol, La, Si. Se van a preguntar esto para que esto nos ayudará a utilizar nuestra mente y nos ayudará a tener una mayor velocidad en la ubicación de las notas. La numeración comienza desde los pulgares. Los pulgares son el 1, índice 2, medio 3, anular 4 y meñique 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y al revés, 5, 4, 3, 2, 1. Pero antes debemos sentir las teclas, dejarlas caer suavemente en nuestras manos para irnos familiarizando con el sonido y con la textura de cada una de ellas. No importa si no sabes tocar algo todavía, simplemente déjate llevar y siéntelas. Este ejercicio lo puedes hacer de 2 a 3 minutos para que tus manitas se vayan relajando un poco. Si en casa tienes una pelotita como esta o un poco más pequeña, está perfecto. Con tu mano izquierda vas a tomar la pelota y con la mano derecha la dejarás caer. Tienes que poner mucha atención y ver que los nudillos están totalmente levantados y que los dedos están muy relajados y parece que solamente se dejan caer. Esto nos sirve demasiado, esta postura, porque cuando tocamos, al comenzar, a veces no nos dicen cómo colocar las manos y las colocamos hacia abajo o los dedos los hacemos como garrita o demás. Y eso nos puede llevar a ciertas lesiones. Ya que nuestra manita se familiarizó un poco con esta postura, pasaremos a quitar la pelota. Y así como se quedó la mano, colocarás el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4 en las tres teclitas negras que vimos antes. El dedo 1 lo colocarás en la tecla Mi. Y el dedo 5 lo colocarás en la tecla Do. Ya que tienes muy bien la postura, no olvides que los nudillos deben estar totalmente levantados. No debes cometer el error de al momento de tocar, dejes levantados los dedos. No. Así que harás esto. Levantas tu dedo, tocas y lo regresas. Levantas tu dedo, tocas y lo regresas. Levantas el dedo, tocas y lo regresas. Haremos dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Muy bien. Ahora lo haremos, pero de reversa, comenzando desde el 5. Dedo 5, dedo 4, dedo 3, dedo 2, dedo 1. Ya que lo hicimos así, ahora pasaremos a hacerlo con las dos manos, pero súper, súper, súper lento y con la postura de las manos bien hecha. Pero ya no contaremos dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, porque de seguro ya se lo saben. Solamente tocaremos. Y de regreso.
tarea que repasen súper, súper bien los ejercicios que vimos, que fue lograr sentir las teclas e irnos familiarizando con el teclado. Lo segundo, que fue saber la numeración de los dedos y hacerlo de dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5 y de regreso. Y después hacerlos juntos, pero ya sin decir la numeración. Espero que les haya gustado mucho este video y las haya inspirado a que quieran aprender a tocar el teclado o el piano. Mi nombre es Adamelia Ortiz y nos vemos la próxima. Bien. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las maestras que el día de hoy ejecutaron su instrumento. También quiero comentarles que hace un momento no pudimos ver la pregunta que nos hicieron llegar sobre el instrumento de violín. De esto va, y por esto es que les pedimos que se puedan ayudar de ver la transmisión en vivo siempre, para que cada una de las dudas que tengan derivada de todos los instrumentos nos la hagan saber, y en estos momentos el profesor Vadim hará una respuesta prudente, correcta y en tiempo. Profesor, leo la pregunta y a ver si nos puede apoyar. Sí, claro. Un usuario, y el alma del violín, el palito que está dentro, ¿para qué sirve, profesor? Ok, el alma del violín es una parte muy importante también dentro de los instrumentos que se tocan con el arco. Es como un taquete, para darme a entender mejor y que lo entiendan, es como un taquete que va justo abajo del puente, pero por dentro de la caja de resonancia. El alma del violín, pues como su nombre lo dice, es el que va a ayudar a que el violín suene. Sin el alma del violín tenemos un sonido menor y opaco, grave, ¿sí? Entonces el alma del violín nos ayuda a que el violín tenga una mejor resonancia al momento de tocarlo. Por eso es importante el alma del violín. Es como un taquete pequeño que va por dentro de la caja de resonancia. En ocasiones se llega a zafar porque alguna cuerda se rompe o lo que sea, pero tiene arreglo. Las personas que no cualquier persona puede reparar un violín o acomodarle el alma o ponerle un puente, esas personas que se dedican a eso son personas que estudiaron, se llaman lauderos. Entonces los lauderos son los que tienen la medida exacta para crear instrumentos, para hacerle su mantenimiento y todo este asunto. Entonces, si alguna de las alumnas tiene problemas con el alma o con algo del violín, es mejor buscar la ayuda de profesionales para el buen mantenimiento del instrumento. Excelente, maestro. Es por esto que les comentamos la importancia de ver en vivo las clases y que nos hagan llegar todas sus dudas. El maestro Vadim es experto en la materia y sabrá darle cauce a cualquiera de sus dudas. Bien, sin más que comentar, me gustaría poder brindarle nuevamente la palabra al profesor. Esto bien para dar un mensaje de despedida y agradecimiento, profesor. ¿Nos puede ayudar? Claro, pues muchas gracias a todos los que siguieron la transmisión. Ya saben, vamos a estar al pendiente con este nuevo proyecto cada lunes. Sigan la transmisión en vivo para cualquier duda, cualquier comentario también que tengan para las maestras. Pues las maestras en próximas clases o inclusive de manera personal en comentarios vamos a poder resolver todas sus dudas. Vamos a echarle muchas, muchas ganas para que este proyecto pueda hacerse una orquesta, ¿no? De puras mujeres. Estamos haciendo, yo creo que también historia, porque con esto de la pandemia, pues es la primera orquesta que yo manejo virtualmente con ayuda de las maestras. Y pues creo que nos va a ir muy bien. Esperemos que muchas personas, muchas mujeres se sumen
a este nuevo proyecto, que aprovechen. La música es muy bonita y son totalmente gratis, obviamente. Que aprovechen estos recursos que tienen para poder aprender a tocar un instrumento, y pues estamos a la orden y muchas gracias por su atención. Bien, profesor, quiero agradecerle también a nombre de la directora nacional de Mujer, la maestra Karen Quiroga, y de todos los que integramos Mujer, por darnos y brindarnos estas herramientas, bien a nosotros, pero también a cada una de sus alumnas y alumnos, que hoy estamos viendo la ejecución de todo este camino que ha recorrido de la mano con ellos. Quiero comentarles también y agradecerles a todas y a todos los que se integraron a este curso. El número telefónico de Mujer se los quiero recordar. ¿Para qué? Para que nos hagan llegar sus comentarios también y que lo tengan presente, para que más adelante, al término de todas estas clases, recuerden que ustedes nos harán llegar un video ejecutando lo aprendido en todos los instrumentos y de canto, o bien solamente de uno, y a cada una de las personas que nos hagan llegar esos videos, daremos las bases a lo largo de todas estas clases. Ustedes van a tener un pequeño presente de parte de Mujer y de la directora nacional de Mujer. Quiero recordarles el número telefónico de Mujer. La línea de WhatsApp es 55-5450-5121. Les repito, 55-5450-5121. Bien, sin más por el momento y pidiéndoles un último favor, que agenden el día lunes de la siguiente semana a las 3 de la tarde. Estaremos con la segunda parte de cada uno de los instrumentos y de la clase de estos instrumentos y de canto. Bien, quiero agradecerles nuevamente que hayan asistido, y sin más por el momento quiero agradecerles. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde a todas y a todos.